sé, puede ser la cabeza de una tartaruga, o muchas veces se veían cosas figurativas. Y es andando que hemos empezado a dar los nombres a las cosas, a los lugares, a nominarlos y a construir la geografía. Yo creo que la geografía es una primera estructura urbanística, arquitectónica, bueno, simbólica del paisaje, del territorio. Y esta también es una invención nómada que está ligada al caminar. Esto, por ejemplo, es el mapa del walkabout de los aborígenes australianos, que son flechas y con nombres, y son recorridos que cada tribu tienes que saber a memoria. ¿Se dice? Sí, de memoria. De memoria. Es decir, si esta es una tribu y esta es otra tribu, los primeros dos tienen que saber cómo se camina de aquí al norte y sabes una canción a memoria que pasa por todos estos lugares. Él sabe una otra que atraviesa él y la transmite a los hijos de manera oral, porque cada tribu tiene que guardar para no perderse un mapa de todo el continente australiano. Y esto se llama el walkabout. Entonces son mapas cantados, canciones geográficas, no sé cómo decirlo, que se parecen mucho también a la Odisea, a la Eneide, a Gilgamesh, a los primeros cuentos de nuestra civilización, cultura, bueno, que son siempre, tienen una referencia geográfica de mapa. Bueno, esto es una piedra que se encuentra en Sardegna y yo soy sardo. No se comprende muy bien si los sardos tenían una escritura. Seguramente tenían un idioma y el idioma que se llama el idioma nuráfico. No sé si conocen los nuráfes, son estas torres de piedras como cónica, le voy a mostrar algo. Estaba ahí haciendo un workshop con los habitantes de un pueblo en el centro de la Sardegna, con pastores, un otro tenía el bar, y en un momento dado uno me dice, a mí esta tierra me habla, me habla en nuráfico. Digo, ¿en qué sentido? Porque todos los lugares tienen un nombre, es un nombre muy raro del idioma, nadie sabe qué significan estas palabras que están ligadas a esta piedra, o a esto, o a ella. Y efectivamente, también si no tenían una escritura, la han escrita en el territorio, ¿no? El walkabout de antes se queda para siempre y la tierra nos habla nuráfico. Los lugares siguen teniendo nombres que no comprendimos, que no hacen parte de nuestro idioma. Y no, esto es para decirle cuánto estoy encantado de ir en una cueva, porque pasé mi vida explorando el territorio de la Sardegna. Este es mi hijo ahí, cuando era pequeño. Y hay toda la historia de la arquitectura, ¿no? De la cueva natural, la cueva artificial, que nosotros llamamos Domus de Llamas, Casa de Llamas. Las llamas son las estrellas, ¿cómo se dice? Brujas, gracias. Caverna artificial excavada, ¿cómo se dice? Grabada. Excavada. La montaña misma con su caverna tomada y puesta al centro de un círculo de piedras, el dolmen, que no es
el tríter, siempre se piensa que el dolmen es el sistema de dos pilares con el arquitrabe, esto, una línea. El dolmen es una lastra, es el horizontal. Como el menhir es el vertical, el dolmen quiere decir que la superficie llama, ¿no? El plan. El menhir aislado, la línea también, cuando es una línea así, tienes que pensar que la primera vez que se divide el espacio en dos, lo que está por acá y lo que está por ahí, porque antes todo estaba en todas partes, el punto no es capaz de hacer esto, la línea ya comparte el mundo en dos, y el círculo es el templo, ¿no? O el tronco. Quiere decir que hay un espacio al interior del cual rigen mis reglas. Es totalmente artificial. Puedo inventar finalmente el templo y otra arquitectura. Y ahí parte otra. Ah, mira, esto es el mural arriba. En Cerdeña hay 80.000 murales, solo 40 han sido excavados. Y tienen unas tolos al interior, es una torre con tolos, sabes que es un tolo de una vuelta una cónica. Una falsa cúpula. Una falsa cúpula, sí. Como en Micenas, ¿no? Y dicen que el tolos es una invención micenea, pero en Micenas hay 4 o 5 y en Sardegna 80. ¿Cuánto eran? 8.000 o no. Sí, es, no me acuerdo, el número es sorprendente, porque de miles y miles. Y esto también fue una otra, estaba en esta época del primer año del doctorado, pensando a los nómadas, a quién eran estos nómadas y cómo funcionaba este walkabout. Y me encontré en un lugar en el centro de la Sardegna donde había es un pasaje, una, ¿cómo se llama? Un paso, el paso, ¿sí? De donde se pasa por un monte. Había 5 menhir, 2 por acá, 2 otros por ahí y uno al centro. Y mientras que estaba ahí, pasa un pastor con sus ovejas, exactamente pasando en una puerta y después en la otra, y yo, mierda, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo está pasando la misma cosa? Y son miles y miles de años que se van con ovejas acá y que esta es una puerta para los pastores. ¿Quién puede, a quién ha puesto esta puerta? Los pastores. Me pareció claro que finalmente los menhires eran invención de los pastores y no de los que vivían los vilares. Y esta fue, estos son los otros dos de la otra parte. Y también te das cuenta que una cosa muy, muy estúpida, muy vacilar, ¿no? Que si hay un lugar donde puede guardar tu energía cuando estás cansado, cuando estás atravesando el territorio, tú pasas por ahí, tú pasas por el valle, no te va por el monte, ¿no? ¿Por qué perder energía y subir más y después bajar? Y entonces que cada orografía, cada geografía tiene su manera de ser atravesada, naturalmente, para guardar la energía simplemente. Sea los animales que los hombres son, y que simplemente se tendría que estudiar esto, ¿no? De cómo están ligados estos sistemas de menhir. Por ejemplo, antes de esta puerta, a 500 metros, hay un filar, una línea de menhires que te indican la puerta. Y antes hay un río y otro menhir que te dice dónde se puede pasar el río, como en la. En los territorios actuales, ¿no? De que se puede, hay un sistema, una infraestructura para atravesar el territorio. Y esto, pero no te lo dicen nadie, pero los que estudian las piedras
En este lugar se llama Laco, han hecho un museo de los menhires, entonces lo han quitado del territorio y lo han puesto en el museo, una cosa muy estúpida. ¿Por qué lo piensan como si fueran estatuas? No comprenden que tienen un significado ahí, en este lugar, y que su rol es un rol territorial, no es un rol casual o de forma o de estilo. Simplemente hay libros llenos de que te dicen qué piedra es, cuánto pesa, informaciones inútiles totalmente, porque si no te dije, porque estaba ahí y te servía para cruzar esta calle o un río. Bueno, aún no están muchos investigadores que investigan las piedras antiguas de este territorial de San Juan. No, acabo de ir largo. Otra cosa es que en Sardenia se llaman piedras literales. Se entiende, ¿no? El sardo y el castellano se parece. ¿Qué quiere decir? Piedras de las con letras o de la escritura. Y en esta relación de escribir, para mí tiene muchas interpretaciones. Bueno, si se pueden escribir, ¿no? Hacer dibujos como en los obeliscos egiptos o como la que tenemos acá, ¿no? Estelas que los menhires que levantamos a la pantalla están. También se puede decir que te sirven para describir el territorio, para escribir, dibujar, decimos como si fuera Kandinsky, punto, línea y superficie, con el punto, el menhir aislado, la línea y el círculo, el cuadrado y todo esto. Pero creo que más y más es describir el territorio, describir dónde está el agua, dónde se puede pasar y dónde no se puede pasar, dónde hay enemigos, dónde... Y creo que todo esto tiene este significado de piedras literales. Después tengo mi interpretación de qué son estos símbolos y ahí normalmente se ve un perfil como la arcada supraciliare con el naso. Eso lo llaman el capovolto, o sea, alguien que está volviendo a la tierra madre, como un muerto que vuelve dentro de la piedra. Y este es el puñal, el doble puñal, ¿no? Yo creo que todo esto tiene una relación con el obelisco y con la pirámide, y que arriba es el símbolo del sol, es un rayo del sol, como los obeliscos tienen la parte dorada, donde el primer rayo del sol lo toma, y este símbolo es, para mí, es el Ka, que es el símbolo de la eterna errancia. ¿Se entiende? Sí. ¿Le estoy fatigando con mi castellano? No. Ok. O sea, a mí me fatiga, pero espero que no. Ahora intento explicarle por qué yo estoy convencido que este es el símbolo de la eterna errancia. Bueno, ayer he contado la misma historia subiendo sobre un carro de bomberos en la calle. Hoy, como hay muchos que estaban ayer, la voy a hacer un poco más corta. Bueno, esto es como nuestra cultura judaico-cristiana se explica este tema del nomadismo en la Biblia. Hay la historia de Caín y Abel, que es a la página 3 de la Génesis. Entonces, después de dividir el mundo en
masculino y femenino, en la y Eva, te dice, hay otra división importante, la de los nómadas y de los sedentarios. La segunda cosa que te dice, ¿cómo somos nosotros seres humanos? Somos hombres, mujeres, bueno, hay muchas más cosas, pero a esta época no eran tan sofisticados. Y eran nómadas o sedentarios, no había otra cosa. Cuatro cosas son importantes. Y te lo dice a la página 3. Y te cuenta esta historia de Caín y Abel. Caín es el agricultor, Abel es el pastor. Caín hace un trabajo terrible de estar siempre en el mismo punto de su tierra, de conocer pocos metros cuadrados alrededor de él. Y Abel conoce a muchos territorios, conoce los otros, otras gentes que están alrededor, a los confines, sabe mucho más. Y también tiene mucho más tiempo que perder, porque se sienta bajo un árbol al fresco y empieza a regar con las piedras. Probablemente es él el primer artista y no Caín, porque el primer filósofo que intenta de explicarse cosas de más interesantes que no las de Caín, que está siempre conociendo su mismo lugar. Bueno, un día, es como la historia contada de Bruce Chatwin en un libro que se llama The Song Lines. Un día Abel vuelve con sus ovejas y encuentra una astronave, ¿no? Una cosa nueva. Esta cosa nueva es una, ¿cómo se llama? Una barrera, una cerca. Una cerca. Cerca. Ok. No la conozco. Para defender su campo agrícola, ¿no? Para que las ovejas no le comen las plantas. Y le dice, bueno, no, esto no existe, hermano Caín, no se puede hacer, porque Dios nos ha dado la tierra a los dos, a papá, mamá y papá, y nos dijo que para todos. Ahora, ¿por qué tú te estás encerrando este trozo y dices que es tuyo y yo no puedo pasar? Y entonces, Abel hace este hecho, este acto, ¿no?, simbólico de traspasar lo que vimos en el video antes, de no te creo, la propiedad privada no me importa, tampoco si me lo dices, yo entro. Y una vez entrado, Caín toma una piedra y le fracasa la cabeza, ¿no? Y es el primer homicidio de la historia de la humanidad, es el primer muerto. Antes nadie había muerto, no se sabía que era la muerte y es un hermano con su hermano. Es la primera vez que se mata y estoy matando el otro. El otro es el nómada, el otro es el pastor, es el errabundo y es un sedentario que va matando al nómada. Esa es la historia de... Seguramente es la historia muy importante de todo el principio de la humanidad, porque algunos decidieron de sentarse y de construir villajes y los otros querían pasar y no lo dejaban pasar. Entonces, y sigue siendo así, ¿no? Se sabe, quien vive un poco la campaña la conoce el tema. Y es un tema que viene desde el principio de la humanidad, de estos 4 millones de años que fuimos nómadas, y a un momento dado hay un grupo de locos que decide de sentarse y gaña. ¿No? Defender su territorio. Sí, lo defiende y... Pero la cosa que me interesa a mí de esa historia es también cómo termina, porque Dios le dice, mira que te he visto, ahora con el sangre de tu hermano has mojado la tierra que yo te he regalado y tengo que punirte, castigarte, y tu castigo será de ser nómada, de ser nómada como fue tu hermano. Ahora tú no serás más agricultor acá, tienes que irte con las ovejas de tu hermano y vas a ser rabundo por el país del norte, en el desierto del norte. Y Caín le dice,
Pero, ¿cómo se hace? Yo no, esto no lo sé hacer, ¿no? A ver, sí, pero yo no. Entonces, si yo empiezo a irme caminando, alguien me va a matar. Y Dios le digo, no te preocupes, Caín, te voy a dar un signo, el signo de Caín, la marca de Caín, como se llama. Así nadie te podrá, te irá a matar. Entonces, eso es importante, ¿no? Que Dios le da una manera para atravesar los territorios y para encontrarse con los otros, con los extranjeros, con otras culturas. ¿Por qué? Porque si la primera vez que Caín ha visto un otro, y era su hermano, lo ha matado, imaginámonos lo que va a pasar. Tiene que aprender las buenas maneras, ¿no? De no matarse con todos, de respetar al otro. Y entonces le da un signo, que en realidad he estudiado mucho la iconografía de Caín y no hay una marca clara, no hay algo, un objeto iconográfico claro. Y estoy convencido que el signo no es tanto un objeto, sino es un gesto, es el gesto del Ka. El Ka es uno de los pocos símbolos que vienen del Paleolítico, transitan a través la religión de los faraones, los egiptos. Y es un símbolo que se encuentra en Polinesia, como en México, como en Europa, en África, en todas partes del mundo. Hay este signo de caminar con las manos levantadas, que no tengo armas, no te voy a matar, no soy tu enemigo, para enfrentar al otro, a las otras culturas, a los confinantes. Tengo que aprender cómo no ser matado y cómo tener una postura no beligerante, ¿se entiende? Sí. Sí. Y bueno, ese es el símbolo de la eterna errancia, que Gideon dice que es el principio de donde nació la arquitectura. Siegfried Gideon es un teórico, es el máximo teórico de la arquitectura moderna, era de la época de Le Corbusier, Van der Rohe, de los principios del moderno. Y este es el Ka que encontré, está en una cueva de México, pero esta es la foto, yo la hice en el museo donde estaba replicada, como acá, porque la cueva estaba muy, muy lejos. Efectivamente, es una cosa que funciona. Si yo muchas veces cuando hago mis caminadas encuentro, no sé, una población de migrantes, de gitanos, de chapolas, y la primera cosa que hago siempre es, para entrar, levantar las manos, y ya te dan, es un señal que se comprende, todo el mundo comprende que no eres beligerante, decimos. Este es Karnak, está en el Finisterre, en Bretaña. ¿Conoces? Yo nunca he ido. Impresionante. Son 15.000 menires, 15.000. En 3 kilómetros, en 11 líneas de menires, y son piedras que vienen de muchas partes de la Francia, son geológicamente diferentes, como si han llevado a diferentes poblaciones para hacer este monumento megalítico, que muchos lo llaman un calendario prehistórico, megalítico. Y yo también estoy convencido que tiene que ver con el tiempo, con el contar, que probablemente son la pausa, el silencio entre los otros, es muy interesante, te dice algo, puede ser son cuentos, pero tienes algo con Cronos,
y estoy convencido que una vez que la descubierta del tiempo llegó después de la descubierta del espacio, el espacio lo empezaron a tratar con dando los nombres a los territorios, comprendiendo el horizonte y el sol, pero contar y comprender la circularidad del tiempo y esto, como bueno, en la teogonía de Hesíodo, antes hay caos, en principio fue el caos. Después vinieron Urano y Gea, ¿no? Gea, la dea madre, la dea de la tierra y el dios del cielo, entonces se comparte el mundo, el espacio en dos, ¿no? Y el hijo de Urano y Gea es Cronos, entonces la tercera generación de dios, después hay Zeus, que también hace una tabula rasa, ¿no? de todo lo que estaba antes, pero por ejemplo seguramente la Sardenia es un lugar de Cronos y hay muchos pueblos que tienen el nombre de los dios de la época de Cronos y no de la época de Zeus. Y la cosa más interesante es esta, que Karnak tiene el mismo nombre de Karnak en Egipto, y tiene la misma estructura arquitectónica de columnas con 11 líneas de columnas, y es Gideon dice que es el primer espacio arquitectónico, es ahí donde nació la arquitectura, es ahí donde es un templo dedicado al Ka, al símbolo de la eterna errancia, y era una prisión del Camp. El Camp fue emprisionado ahí para que no podía más moverse. Finalmente los nómadas lo tomamos acá hacemos su casa, y habían falsas puertas, falsas ventanas para que el Camp no podía salir. Y solo una vez se podía entrar y se atravesaba este espacio como si fuera una foresta y se continuaba por los otros templos, pero era un lugar donde no se hacía mesa, era simplemente un espacio para atravesarlo, con una procesión, con una caravana como la que vimos antes. No sé qué hora es y cuánto puedo hablar más. ¿Y si es tan aburrido o...? No. Sigue tranquilo. 7:10. ¿Sí? Porque ahí ahora empieza otra historia. Saltamos del Neolítico y de los egiptos, entonces del 3000 hasta 1921, entonces saltamos a todos los caminos del norte, los peregrinos, porque después el andar deviene parte del sistema arquitectónico, se convierte en carretera, se convierte en eje, construye la arquitectura. Y era mucho más difícil de comprender el andar como acto simbólico en sí mismo que no era convertido en un objeto, en un espacio claramente físico. Y los primeros que comprenden esta potencialidad son los dadaístas. En el 21 organizan una serie de visitas en lugares banales de la ciudad y se van y comprende la portada antiartística de este hecho, el hecho de que una caminada no se puede vender, no puede ser parte del mercado del arte, entonces porque es una experiencia, no es un objeto, no es, puede no dejar trazas. Entonces, o tú la haces y comprendes que hace parte de esta forma de arte, de esta obra, o si tú no la haces, la obra no existe. Bueno, ¿qué hacen los dadaístas? Organizan una serie de visitas, al final me hacen solo una, la primera, esta. Encuentran en el barrio latino, en la Rive Gauche, una iglesia pequeña, abandonada, con una
palizada, bueno, ¿cómo se dice? Una palizada alrededor, ¿sí? Como la de ahí. Entran, hay un terreno, un baldío, le interesa mucho este baldío y se hacen una foto. Punto. ¿No? Se hacen. Y a esto le dan una importancia enorme, de como si ya deciden que las otras visitas no se hacen, porque ya han hecho todo lo que tendrían que hacer y no han hecho nada, ¿no? ¿Y qué es este nada? Lo interesante es esto, ¿no? Porque si hoy te piden de hacer una obra de arte pública a un artista o a un arquitecto, bueno, normalmente te construye una escultura o figurativa o abstracta que sea y te la pone en el centro o al lado de un espacio, pero pone un objeto ahí. O si ya está un poco más avanzado, porque ya Duchamp había hecho los ready-made, tomas algo en un terreno y lo llevas en una galería, en un museo, para darle una autorregoleza, para cambiarle de significado, ¿no? Ellos no hacen ni una ni la otra, simplemente están ahí, deciden que significan este lugar con su presencia, con su cuerpo. El hecho de estar ahí ya es una obra de arte y nosotros somos la obra de arte siendo acá. Por eso se hacen esta foto, porque no quieren ni trasladar madera, ¿no? Materia en un lugar o ahí, sino decir, este lugar es importante, le doy el nombre, es un lugar banal, existe la ciudad banal y yo la estoy viviendo, la estoy experimentando, existe porque yo estoy acá con mi presencia. Y esto cambia todo, empieza por acá una historia del... También si no, tampoco estaban caminando, solo se habían dado una cita en un lugar. Los que caminan vienen después y empiezan con... son siempre ellos, pero cambian de nombre, ¿no? Hay un pasaje entre el dadaísmo y el surrealismo y lo hacen cuatro Breton, Aragón, Vitrac y Mirac, que deciden de ir caminando. Ponen un mapa de la Francia, las flechas con las cuales se juega, ¿no?, hacia el centro, tiran dos flechas, una a Blois, que está cerca de Orléans, y el otro a Romorantin, son como 100 kilómetros, y empiezan a caminar. La llaman una deambulación. Esto está contado en los... Bueno, es Breton que lo cuenta. Dice que después de algunos días empiezan a pelearse, se pelean verdaderamente y no tienen nada que comer, tienen sed, no saben dónde dormir. Bueno, es una experiencia verdadera. Cuando Breton vuelve a casa, se encierra en su casa para una semana y escribe el Manifiesto del Surrealismo. En una semana ahí, que es el texto fundamental que revoluciona el arte de los años 30 y más, ¿no? Si no hubo esta experiencia de perderse, de la deambulación, probablemente el surrealismo no existía. Entonces, es un ritual de pasaje también para ellos. Y también empiezan a percorrer la ciudad, y en este libro de Aragón, Le Paysan de París, hay muchos cuentos de algunas caminadas nocturnas de los dadaístas, y en uno hay un momento en el cual dice, en el parque del Buttes-Chaumont, que se encuentra al norte de París, hacia la Villette, más o menos, que es un parque romántico con ruinas románticas, dicen, acá se ha escondido el inconsciente de la ciudad. Y es la primera vez que aparece que la ciudad puede tener una parte inconsciente. En el tiempo Breton había encontrado a Freud y lo había entrevistado muchas veces,
y estaba trabajando sobre el inconsciente, el surrealismo, todo, bueno, está todo conectado, pero el hecho de que la ciudad podía tener una, como nuestra cabeza, una parte oscura, donde los urbanistas, los políticos, los administradores no pueden manejar, no pueden hacer nada porque se desarrolla de manera espontánea, decimos, informal o diferente, no puede ser gobernada, controlada. Esto se lo inventan los surrealistas y pasan de la derisión de la ciudad banal a la construcción de la ciudad inconsciente. Entonces es un pasaje del negativo al positivo. Finalmente hay una posibilidad. Y Breton empieza a comprender la necesidad que haya una ciencia, como la psicanálisis, una ciencia que pueda interrogar el inconsciente de la ciudad. Y la llama psicogeografía. Breton lo dice de manera muy simple, ¿no? Cada uno puede hacer su mapa psicogeográfica de la calle donde vive, simplemente poniendo en blanco las partes donde me siento bien, en negro las partes donde no me siento bien y en gris la parte donde a veces me siento bien o mal, dependiendo de mí o del tiempo o de la hora. Pero haciendo esto se puede hacer un mapa de tu propia, de una geografía que tú conoces muy bien, que tu calle. Si extiende este sistema a toda la ciudad, se pueden hacer mapas basadas sobre la percepción, decimos, psíquica que el medio urbano te da. Se puede trasladar esto en mapas. Entonces, Breton la inventa la palabra psicogeografía, pero quien le da una verdadera teoría es Guy Debord. Es un joven letrista que en el 51 empieza con